la Universitaria. Por ahora, la David está 2-0. Llegó a mitad de año, quizás con algunos inconvenientes, que llegaba y que no llegaba. Ha marcado goles importantes y este quizás el más importante del año. 2-0 en los penales. Y ahora Potro. La verdad, a ver, se despertó justo Hurtado. Se despertó Guerrero. Se despertó y sigue despierto Domínguez. La verdad que la liga está para ser campeón, pero todavía falta penales. Vamos a ver cómo era Moreno Martins. Le va a dar el boliviano. Marcelo Moreno Martins, que hace poco se retiró de su selección. Deben existir muchos amigos bolivianos que lo están viendo. Le va a dar Moreno Martins, un histórico ante un histórico del Ecuador como es Domínguez. Marcelo, a la una. Qué lindo es nuestro fútbol, cómo lo amo. Martins le pegó, afuera, 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 afuera. Doble pegó, gol. Campeón, campeón Liga Deportiva Universitaria. Leonel Quiñones le rompió el arco sur a Moisés Ramírez. Y Liga vuelve a festejar el doblete para que se escuche ese viejo cántico de los hinchas de Liga. Del palo, palo, palo bonito, palo son campeones otra vez. Apareció Quiñones ante Jean Hurtado. Primero Lisandro Alzugaray y el mundo Liga en un año inolvidable, en un año que va a ser recordado por siempre. Ganó desde un inicio la Copa Edgardo Bauza, después ganó la Copa Sudamericana, la quinta estrella, ahora la Liga Pro con el título número 12, 69, 74, 75, 90, 98, 99, 2003, 2005, 2007, 2010, 2018 y 2023. Liga Deportiva Universitaria, el equipo de Subeldía es campeón de la Liga Pro. Y así es, gente, Paolo Guerrero es campeón de la Liga Ecuatoriana, como lo están escuchando, en un increíble partidazo por la final entre Liga de Quito, su equipo, versus Independiente del Valle. Así es, un club muy fuerte que también peleó este partido hasta el final. Todo se definió en la tanda de penales y Paolo Guerrero ya es campeón otra vez en Ecuador, gente. Así es, el depredador que llegó a este equipo no solo es campeón ya de la Copa Sudamericana, un torneo muy importante al nivel del continente, también es campeón de la Liga de Ecuador, anotando goles importantes y, como los propios narradores del partido lo mencionaban, siendo clave para ganar estos dos títulos tan importantes. Gente, dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan sobre el gran nivel del peruano y que en Ecuador ya lo reconocen como uno de los mejores jugadores de todo ese país y ya en el club lo quieren renovar, ya que saben la importancia del depredador para el equipo. Esperemos que Paolo siga con este gran nivel para la selección peruana, pensando en los torneos que vienen ya de aquí en pocos meses, la Copa América y las eliminatorias por la Copa del Mundo. Tenerlo en un gran nivel será muy importante. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau, gente.